Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer la colaboración de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil por este evento en vivo. Bueno, dejen presentarme. Yo soy el ingeniero Lucas de Falco Marco Mini. Yo trabajo en Macafer de Brasil. Creo que ya lo han percibido por el tema del acento y todo. Entonces, perdonen las palabras erradas que yo hablé a lo largo de la presentación. Tengan paciencia conmigo. Y bueno, yo soy graduado en Ingeniería Civil por la Universidad acá de mi ciudad, de Jundiaí, cerca de San Pablo. Y actualmente estudio la maestría en Geotécnica y Estructuras en la Universidad Estadual de Campinas, acá cerca también. Bueno, a lo largo de la presentación vamos a ver los siguientes tópicos, los siguientes ejemplos. Bueno, primero vamos a ver el concepto de suelo reforzado. ¿Cómo trabaja un muro de suelo reforzado? ¿Qué es un muro de suelo reforzado? Después, más adelante, avanzamos para los tipos de muro mecánicamente estabilizados que hemos. Un poco, bien superficialmente, del método de diseño. El uso de Softmax TAS, que creo que lo han recibido por correo. Caso no han recibido, yo les muestro cómo lograrlo al final. Y por último, la contestación de las preguntas. ¿Okay? Les pido que al hacer la pregunta ponga su correo, su nombre, para que si no logramos cómo contestar a lo largo de la presentación, al final, lo podamos hacer como después a lo largo de la semana por correo. Bueno, antes de empezarmos con hablar específicamente de los muros, me gustaría introducir como la historia de Macaferri, ¿qué es Macaferri, no? Bueno, el nombre Macaferri tiene origen en el siglo XVI, 1550, cuando un joven se destaca en un colegio de herreros, o sea, alguien se gana como un destaque y gana como el apellido de Macaferri. Después, en 1879, la primera planta de Macaferri es abierta. Trabajaba con artículos de hierro, como ventanas, puertas, etcétera. Nada a ver con geotecnia hasta entonces. Hasta que en 1893 hay un problema con las márgenes del río Reno y Macaferri aplica la primera vez en la historia los gabiones como los conocemos hoy, con alambres metálicos, ¿no? Y entonces, en 1974, Macaferri llega a Latinoamérica, acá en Brasil, donde estoy hoy, en esta unidad. Y bueno, hoy tenemos presencia en todo el mundo, presente en los cinco continentes, y una presencia masiva en América Latina, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces, ahora más específicamente, del concepto de un suelo reforzado. ¿Qué hace, qué es la definición de suelo reforzado? Bien, estudiantes de ingeniería, ingenieros que somos, sabemos que, bueno, un suelo es un material de construcción que soporta una resistencia X. Si hacemos como una carga en el suelo, su envoltura va a quedar como un poco lejos de la resistencia al cuerpo, ¿no? Si aumentamos la carga, ese círculo se queda más cerca con una carga mayor, y cuando hace la tangencia a la recta, hay la rotura, o sea, el suelo se cuerta, se rompe, ¿no? Esto podemos hacer una relación con un vaso sencillo, ¿no? Un vaso de plástico, de agua, donde llenamos con arena, no más, y cuando lo sacamos del vaso, se mantiene la forma que estaba, pero cuando aplicamos una carga en este vaso, obviamente se rompe, ¿no? Y esto puede pasar con un suelo. Si lo ponemos una carga muy elevada, va a llegar a un punto que se va a romper. Pero el mismo vaso, si lo ponemos algunos refuerzos, como en ese caso pudimos como una malla muy sencilla, algo muy sencillo para reforzarlo, ya que es un vasito muy pequeño, ¿no? Y cuando aplicamos la carga, el vaso se mantiene como con su núcleo estable. Claro que la cara se desprendió porque hubo una pequeña deformación, pero el suelo como un todo está estable por el tema de las mallas, ¿no? Las grietas.
Y bueno, podemos transportar este concepto a una escala mayor, a una escala más grande. Esto como un suelo, por ejemplo. Lo insertamos los refuerzos, ponemos una cara para que el suelo no se desprenda y un filtro de textil para que el suelo no pase por las piedras. Y a esto añadimos una inclinación para que sea más fácil y más seguro de construir también y evite errores como inclinaciones como negativas paralelas. Entonces, ahí está el concepto. Y ahí tenemos esta estructura que llamamos de Terra Mesh System, que es un muro reforzado por refuerzos de malla doble torsión. Entonces, malla doble torsión, como en las capas del relleno, con la cara en el avión. La idea es la siguiente, aprovechar la resistencia de tracción que tiene la malla doble torsión para estabilizar el suelo. ¿No? Esto se da por la fricción de la malla doble torsión con el suelo, y así su resistencia como refuerza como todo el macizo del suelo. Bueno, dentro de los tipos de muros mecánicamente estabilizados, hay muchos tipos. Todo el muro que tiene ese concepto de tener como refuerzo que va a añadir la resistencia a tracción al material, es un suelo reforzado. Se puede hacer con cara de hormigón, se puede hacer con cara en bloques, con placas, que son comunes también. Pero los dos que vamos a hablar más precisamente hoy son los muros en suelo reforzado con cara en malla de torsión y refuerzo en malla de torsión. Que son el Terra Mesh System, que tiene cara en aviones, y el Terra Mesh Verde, que tiene cara en sintético, que permite que la vegetación crezca. Bueno, el Terra Mesh System, como ya les he hablado, tiene como este refuerzo en malla de torsión y la cara en aviones. Bueno, sus piezas son como piezas únicas, ¿no? Donde tiene como un refuerzo, una cola, ¿no? Conectada a la cara. Entonces, la cara está acá como para hacer la protección. Los refuerzos están añadidos a esto. Entonces, tenemos un elemento único que se puede doblar en campo, en sitio, ¿no? Entonces, un paño único donde se va haciendo como módulos y creciendo la altura. La altura de este elemento puede ser de un metro o medio metro, dependiendo del desentaque que tengas. Y la inclinación que lo hacemos es de 6 grados, que son 10%. Entonces, 10 centímetros a cada un metro de altura lo recuamos las cajas para atrás. Hasta que como un tema de estabilidad, como tenemos como algo que ayude a no volcar la estructura. Seguridad, el tema de la construcción. Si el constructor erra en el tema de poner la caja, a lo peor va a quedar como vertical, no va a quedar con una inclinación, una pendiente negativa. Y bueno, como les dije, el Terra Mesh es un tipo de contención que trabaja con malla doble torsión más la cara que está hecha en aviones. Pero cuando trabajamos con grandes alturas, ahí tenemos más solicitaciones. Como por ejemplo, y también por un tema de geometría. Entonces, vamos a imaginar acá un muro más alto, ¿no? Tendremos la altura del muro representada por el arco. Y bueno, en la parte de abajo del muro, como vamos a ver en los análisis, tenemos una tensión mayor por el tema de la presión del suelo que está arriba. Entonces, ahí hace falta que tenga una densidad mayor de refuerzos de mallas, ¿no? Para reforzar el suelo, que es cerca de un tercio de la altura. Y bueno, y la norma BES 8006, norma británica, nos hace una referencia que el refuerzo de la cara hasta el fin de la cola tenga que tener de 0.6 a 0.8 a lo mínimo, ¿no?, de la altura. Claro que esa altura puede cambiar, como si tienes un talud puede ser un poco más alta, etc. Pero cuando la altura crece, hacer esta proporción con malla de doble torsión es un poco más difícil por el tema de la obra, de todo el transporte, además de que la malla de doble torsión tiene una resistencia fija, o sea, no se logra trabajar con niveles de resistencia mayor. Y por eso optamos por trabajar con material sintético, las llamadas biomallas. Entonces trabajamos con los dos materiales juntos, la malla de doble torsión y la geomalla. Entonces se queda como una capa, donde primero se pone la geomalla
y después se pone la caja de Terra Mesh por arriba. Bueno, el uso de GeoMaya carga consigo algunas ventajas, como por ejemplo la resistencia a tracción, que es muy mayor que la malla de doble torsión, ¿no? Esto en bajas deformaciones también lo pasa, entonces una buena resistencia a bajas deformaciones. Las geomallas tienen una mayor área de contacto con el suelo, pues son hechas de material polimérico, o sea, se pueden hacer como mayores que un alambre, por ejemplo, que tiene 2.7 milímetros de diámetro. Tiene una mejor fricción por el suelo, tanto por el tema del área de contacto, tanto por el tema de su geometría. Entonces, permite una mejor fricción con el suelo. Llega a altos niveles de resistencia. Por ejemplo, una malla de torsión tiene cerca de 40 hasta 50 kN por metro, mientras la geomalla llega hasta 1000, hasta más de 1000 kN por metro. Entonces, es una diferencia muy larga, ¿no?, de resistencia. Y bueno, las geomallas son refuerzos planares, o sea, se los puede considerar como un paño, no son como las tiras, como se hacen en algunos tipos de contenciones, donde la área de refuerzo es muy pequeña. No, ese se puede considerar como si fuera un paño. Y por esto tienes una mejor interacción entre el suelo y refuerzo. Y por eso puedes usar materiales que tengan una menor interacción. Mientras el refuerzo con tiras te obliga a usar refuerzos como suelos granulares que tienen una mejor interacción. Un refuerzo planar se puede usar como una arena, hasta un silte, un limo, para trabajar, ¿no? Hasta una cosa de arcilla también se puede usar, ya que tiene mejor interacción. Y bueno, este es el Terra Mesh System. El Terra Mesh verde sigue el mismo concepto, tanto de altura que se puede trabajar, como de los refuerzos, se puede usar la malla de doble torsión con geomallas. De la misma manera, el diseño es muy parecido. Sin embargo, el Terra Mesh verde tiene como la cara con vegetación, ¿no? Entonces, es un elemento que cambia inclinación de 45 hasta 70 grados. Es limitar a 70 grados por el tema de la vegetación, porque más que esto, las plantas no logran crecer tampoco. Puede ser que tenga un poco más de deformación, entonces por esto este valor de 70 grados. Bueno, también es una pieza única, un paño de malla único. Y bueno, tenemos algunos tirantes que sirven como esta barra de hierro, ¿no?, que es como un triángulo, que va para añadir un poco de resistencia, conferir un poco de resistencia a la cara para que no se deforme tanto, ¿no? Y bueno, este es el aspecto final después que la construcción está lista, ¿ok? No es Terra Mesh verde porque el color del material es verde, sino porque deja que crezca la vegetación. Es muy importante que se planee hacer una hidrosiembra. El material no viene con la siembra, sino tienen que poner como una hidrosiembra aparte. Y bueno, acá está justo, está finalizada la construcción. Acá mientras están construyendo. Acá también, mientras la construcción, tiene como un sintético llamado geomanto, que permite que las semillas se pongan allá y crezcan mejor. Y esto es después de listo, tenemos como un muro con la cara totalmente vegetal. Bueno, vamos a hablar un poquito del método de diseño que es empleado en estructuras de contención de suelo reforzado, ¿no? Bueno, ahí se trabaja con el modo rígido, como una ecuación de Moore-Coulomb, donde, bueno, el refuerzo actúa como una mejora de los parámetros de resistencia de este material que está entre los refuerzos, que lo llamamos de relleno estructural, ¿no? Entonces, esta copia de rotura es como obtenida por este método. La superficie de rotura global puede ayudar como a elegir la longitud de refuerzo. Bueno, esta superficie, esta curva, esta superficie circular, ¿no?, es donde va a pasar la rotura. Entonces, si lo intercepta con refuerzo, seguro que va como desplazarla un poco para más atrás del terreno. Y bueno, el empuje es hecho por testes, no empuje por Rankine.
Y bueno, es elegido el empuje máximo de acuerdo con la distancia. Entonces, si eliges ese empuje, el empuje es aplicado en la interfase desde el fin del refuerzo hasta el inicio del suelo sin refuerzo. Entonces, entre el relleno estructural y el relleno, ¿no? Es ahí que se aplicó el empuje. Y la estructura, bueno, esta parte es diseñada como si fuera una contención a la gravedad, ¿ok? Porque tiene como un macizo todo reforzado que se va a comportar como esto. Esto vamos a ver, los números nos lo dice esto, que sería como una contención a la gravedad. Bueno, las principales fuerzas que están actuando en la estructura son el peso, ¿ok? De la estructura. El componente normal de peso, la tangencial, y el empuje que está en la interfase. Bueno, acá vamos a hacer, como de tema del mudo, una verificación como mudo, tres principales análisis. Tenemos análisis de deslizamiento, okay, donde hacemos la comparación entre las fuerzas estabilizantes, que ahí es la componente tangencial de la fuerza peso, que es una parcial normal por el ángulo de fricción y cohesión. Comparada con la fuerza, con la componente horizontal del empuje activo. Entonces, hacemos división entre los dos y la división es el factor de seguridad. Bueno, el análisis de vuelco lleva en consideración el momento que esas fuerzas generan. Entonces, ahí tenemos como la fuerza estabilizante es el peso, entonces como la distancia desde el cero, que es la base del muro, hasta la aplicación del peso del centro de gravedad, contra el empuje activo, la componente horizontal, multiplicada por la altura que está aplicada. Entonces, ahí tenemos un momento estabilizante, un momento estabilizante, la relación entre los dos es el factor de seguridad. Bueno, la fundación tenemos la tensión admisible del suelo, dividido por la tensión máxima aplicada por el muro. Bueno, entonces hicimos un análisis global de la estructura, del terreno, el muro como un todo. La verificación es como un muro, donde hicimos vuelco, deslizamiento y fundación. Y ahora vamos a hacer la estabilidad interna de los bloques. Bueno, hay dos tipos de hacer la estabilidad interna. Tenemos como un muro, como si fuera un muro. Esto sería para como una inclinación de cara menor que 20 grados. ¿Ok? Que ahí se puede considerar como una superficie como Rehn-Hankini, como 45 más 15 sobre 2, como ángulo de fricción sobre 2, o mismo una superficie circular. Mientras como trabajamos con taludes, un ángulo mayor de 20 grados, hay solamente la superficie circular. Bueno, la interna valía como cómo se va a comportar el macizo de terreno reforzado por detrás de un bloque, y esto vamos como subiendo el nivel, para ver cómo se comporta a lo largo del muro para hacer como una optimización de refuerzos. Bueno, el refuerzo es añadido, entra en el cálculo, ¿okay? Como un elemento rígido. Entonces, tiene su componente en la horizontal, donde está empleado, y tiene su componente como tangencial y normal a la lamela, ¿no? A la lamela que está como en la junta de rotura. Entonces, varias superficies son creadas en el muro. Entonces, ¿cómo hacemos? Es recomendable que se lo haga a cada 2 metros de altura en las cajas de medio metro, como la parte de abajo. Y se puede hacerlo hasta 3 metros en la parte de 1 metro, que es como tiene un poco menos de tensión. Eso es como una convención de cálculo. Entonces, para que logres una mayor precisión. Y eso lo hacemos a cada capa de 2 o 3 metros de altura. La última capa hace la necesidad de hacer como una verificación de pull-out, de que la caja salga, porque no tiene como presión de suelo actuando arriba, entonces eso puede generar como un punto débil para que la caja lo salga. Entonces es necesario que solo haga una verificación de pull-out también. Bueno, ahora vamos a ver con más detalles el uso del software MaxTars, el que van a recibir ustedes, que lo pueden instalar, que lo pueden practicar también. Bueno, MaxTars, yo lo escribí como alguna letra minúscula, alguna mayúscula, no sé si fue por errado, no solté la tecla de Caps Lock. Es porque es nombre de software, es una sigla. Entonces, McAfee Stability Analyze of Reinforced Slopes.
Entonces, es un software que hizo McAfee. Lo primero, como salió en los años 2000, entonces tiene como 20 años ese software. La idea, claro, que fue actualizado, la última versión es reciente, pero es un proyecto que ya se tiene como mucho tiempo, ya fue muy intestado. Y bueno, es un software que hace un análisis global, hace todos los análisis que hablamos de los muros de contención y solo reforzado, ¿no? Acá vamos a hacer un ejemplo de un muro más o menos como esto, donde tenemos estos elementos, no la frontal, todo lo que hablamos de Terra Mesh, y vamos a diseñarlo en Maxstars. Bueno, así que empezamos a trabajar con el Maxstars. Tenemos como una visión general, ¿no? Así como ya está un muro como ya modelado en el software, pero algunas partes del software. Tenemos la barra de menús. Bueno, acá podemos hacer la modelación con estos menús, ¿no? Que están arriba. Tenemos aquí una barra de herramientas donde tenemos el botón de cálculo, de generar el relatorio, informe, de generar cómo cambiar el zoom de la ventana, todo esto. Acá abajo, en esta parte donde aparece el dibujo, el panel de dibujo, que va a mostrar qué está siendo diseñado, cómo estamos. Y acá abajo la información del proyecto. Entonces, qué proyecto estamos trabajando, la fecha, carpeta, todo esto. Esto después aparece en el informe como está. Bueno, para empezarmos entonces un proyecto en Maxstars, vamos a empezar allí en datos iniciales. Ahí tenemos como toda una secuencia en este menú cooldown de datos iniciales acerca del proyecto. Entonces empieza. Empezamos por ahí. Podemos poner el nombre del proyecto, la sección que estamos diseñando, por ejemplo, el local donde está la obra. En este caso me tomé un ejemplo de los amigos peruanos que hicieron un proyecto más tarde, me compartieron. Y algunas observaciones acerca de la ventana. No. En ese sentido, podemos como seguir esta secuencia. Podemos avanzar para las propiedades del suelo. Acá vamos a inserir las propiedades que tenemos del suelo, ¿no? Que estamos trabajando con la fundación, el relleno, ¿no? Entonces, podemos crear un nuevo suelo, ¿no? A partir de los ensayos que tenemos en campo, como que vamos a hacer de corte máximo, o mismo un sondeo, como algunas correlaciones, es menos preciso, pero también se puede hacer, etcétera. Entonces, los parámetros de resistencia de Moore Coulomb, que es como trabaja el software. Bueno, del suelo de fundación, los N que tengan, no sé, a veces puede tener varias capas, necesitar un sondeo, puede poner varios tipos de suelo, geometrías más complejas. Después podemos llenar con el dado de relleno. Ahí se puede hacer como un ensayo del relleno que vas a emplear, como hacen un relleno, como lo ensaya, o mismo estimar algunos parámetros de relleno, ¿no? Como les dije, puedes como un material granular o mismo material como el suelo local, se puede hacer usado también. Claro, depende del suelo. Y bueno, también los datos del camión, de la cara que lo está llenando, ¿no? Entonces, esta cohesión puede ser un poco más alta, que está un poco conservador en la fricción también, pero no es el punto débil del análisis. Bueno, esta es una tabla con los materiales que estamos usando. Entonces tiene como el material, el Terra Mesh, ¿no? El TM, que es la cara en avión, con su descripción y parámetros de Moore Coulomb, cohesión, amplitud, peso unitario. El relleno, que vamos a hacerlo, como la fundación, que es el terreno natural. Y un mejoramiento que vamos a hacer como un lazo de gravas, que también podemos como considerar, ¿no? Este rastro no consideramos una cohesión porque el material no está confinado. Y bueno, la geometría que vamos a trabajar es esta. Entonces, tenemos acá un terreno único de fundación sin capas distintas, el muro de contención, el relleno y más abajo una capa freática. Entonces, podemos hacer una importación de la geometría de este AutoCAD. Esto
claro que vamos a tener más fácil en AutoCAD, muy mejor que modelarlo como por números, por tablas solamente en el software. Entonces, importamos eso en AutoCAD, pero ¿cómo lo hacemos, no? Podemos usar el comando list de AutoCAD, donde como tenemos que tener una polilínea por toda la superficie que vamos a tener. Y bueno, hacemos clic, hacemos uso de comando list y ahí nos da todas las coordenadas de la línea que estamos trabajando en esta capa. Entonces lo copiamos, lo podemos como colar, pegar, no sé, en Excel. Y ahí cómo dividir las columnas por los espacios. Entonces hacemos como el uso de texto en columnas, lo dividimos por el espacio y tenemos como estas tablas con las coordenadas de la línea que estamos trabajando la capa. Entonces aquí tenemos como tres capas distintas. La fundación, el mejoramiento que vamos a tener y el relleno. Siempre que haces una capa en MaxStars, una línea, todo lo que está abajo de la línea va a ser de un suelo que vas a especificar. Después, cuando encuentras otra, cambia el suelo. Entonces, no hace falta que cierres la línea, sin embargo, solamente que sea como algo que está abajo de la línea, va a ser el tipo de suelo, ¿ok? Entonces, la fundación va a estar como abajo, el mejoramiento como arriba, todo lo que está entre el mejoramiento y fundación es mejoramiento, lo que está entre relleno y fundación es relleno, y etcétera, y por delante. Vamos a entender mejor en la práctica. Bueno, el sistema de coordenadas es una sección modelar, ¿no?, que tenemos como el eje X y Y. Acá están los suelos que hemos creado. Y bueno, acá venimos en el próximo ítem de este menú, datos iniciales. Vamos en geometría de las cámaras. Acá podemos pegar las coordenadas que hemos creado en AutoCAD, ¿no? A un dato importante es que la línea siempre que tiene que ir del primer, de la coordenada más baja para la mayor, siempre de la izquierda para la derecha. Si lo haces como opuesto, la línea descendo en la derecha y reduciendo las coordenadas, el software no lo acepta. También no podemos tener como líneas verticales, o sea, una pared de 90 grados en el suelo. Esto el software también no acepta. Entonces, tiene que siempre trabajar con líneas como con inclinación mínima que sea y no decreciente las coordenadas X. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pegar las coordenadas de fundación, como hemos tomado en AutoCAD. Elegir el suelo que vamos a poner, como acá la fundación. Y avanzar. Haciendo esto con toda la capa, entonces con la fundación, el mejoramiento y el relleno, tenemos esto. No, el relleno, como les dije, no lo hemos puesto como en vertical, sin embargo, con esa inclinación para que el software lo ponga. También lo va a tener, ¿no?, en la inclinación de 6 grados. Y la misma idea se aplica a la superficie freática, ¿no? Entonces, vamos acá en el siguiente ítem. Entonces, es un menú intuitivo. Entonces, va siguiendo los ítems y logras a entender como una manera práctica cómo lo vas a hacer. Entonces, la misma manera, pones como en las coordenadas, las pega en el eje. Misma manera, como dado creciente en X, seguimientos en la vertical, y lo pones y ya sabes que es el agua, el nivel freático. Entonces ya apareció para nosotros por acá. Bueno, ahora que hemos modelado en el software los insertos, las opciones del suelo y la geometría, vamos a modelar los bloques de Terra Mesh, ¿no? Bueno, el primer bloque es siempre el más complicado porque vas a tener que hacer todo del cero, no puedes como copiar las informaciones del bloque anterior. Entonces vamos a hacer clic en New, en Nuevo. Bueno, acá ponemos un nombre para el bloque, ¿no? Acá el fabricante del Terra Mesh, entonces McAferry, la familia Terra Mesh Polymac. El producto lo elegimos por la ventana producto, donde como ponemos acá el 8x80, 3.7,
de medio metro, que vamos a empezar a hacer las capas debajo, entonces por un metro de ancho, ¿no? Ok. Un poco más adelante, elegimos el largo de refuerzo, okay, que tenemos. Esto, como vamos a trabajar con geomalles, va a ser como 4 metros de la malla de obturación para hacer el anclaje y el refuerzo secundario que lo llamamos. No. Esto no logremos cambiar el espaciamiento porque es la caja, entonces si bien va a ser igual a la altura. Bueno, este es el primer bloque, entonces no lo elegimos posicionando sobre ningún bloque, ¿no? La inclinación de 6 grados, como les dije, el 10% que vamos para atrás, ¿no? Esto es importante que tenemos en cuenta. El talud tiene que decir cuál lado del talud va a estar. Entonces, si lo ponemos como el muro acá, el talud para la derecha, lo ponemos para que el software sepa dónde hacer las búsquedas de las superficies de ruptura más adelante. Entonces, elegimos a la derecha. Y acá insertamos las coordenadas donde está el inicio del bloque. Entonces, acá en AutoCAD lo ponemos. Les recomiendo que pongan esto en una coordenada conocida, como no lo dejen al acaso, pues como va a tener un valor muy como con casas decimales y ahí con la aproximación se puede tener errores. Entonces, hasta pasar queda un poco más fácil. Lo pongan en coordenada conocida, como hicimos acá, como X0, o puedes poner como un X6 si tienes como, no logras, no te gusta usar como coordenadas negativas. Y acá la Y está como la elevación, pero lo puedes poner como, si no tienes un sistema de coordenadas absolutos, puede poner como una elevación conocida, como 100, alguna cosa. Lo importante es que para un tema de organización tuya y también como para facilitar el software, lo pongas como coordenadas como conocidas. Y acá ponemos la dimensión del bloque, ¿no? Entonces, el largo que va a tener, la altura de la caja. Acá estamos trabajando con 3 metros en la caja de medio metro. Bueno, la siguiente ventana se va a definir el material del relleno de los materiales. Entonces, el relleno estructural, el suelo que va atrás, el suelo que tenía como la parte de cobertura, la fundación, va a ser el llenado de los camiones. Entonces, el relleno estructural, vamos a elegir arena, ¿no? Cada tipo de material tiene carga sus factores de reducción, entonces la arena tiene una mejor interacción, tiene una reducción de la resistencia del material, ¿no? Por el tema de la abrasión, todo. Entonces, es importante saber cuál tipo de material para que sepamos la reducción que va a afectar la interacción desde el refuerzo del suelo. ¿Okay? Y ahí elegimos después el llenado de camiones, la fundación, todo esto. Entonces, aquí tenemos los suelos que hemos elegido. Entonces, el relleno de camiones, suelo de abertura, suelo del tardos, esa parte de atrás, ¿no? Y el relleno estructural. Las dos ventanas siguientes son de cobertura y de fundación. Entonces, se van a ingresar unas coordenadas acá, pero yo que trabajo ya con ese software hace 6 años, les recomiendo. No preocupe con esto, porque sacamos todas las coordenadas de AutoCAD. Entonces, no hace falta que insigas como ninguna coordenada en esto. Es un poco más complicado, ¿no? Y si lo haces como hicimos acá, como copiar AutoCAD, no hay que trabajar en esto. Acá tenemos la profundidad del desplante del muro, ¿no? La profundidad del nivel freático. Y bueno, la pendiente del terreno natural que puedes poner la capacidad de carga, ¿no? Entonces, tiene esos valores, ¿no? La desplante, profundidad de la capa freática, la pendiente del terreno natural. Y bueno, ahora vamos a trabajar con los refuerzos adicionales. Como hemos hablado hasta el tema de los refuerzos secundarios, primarios, ¿no? Las geomallas, acá la inserimos, ¿no? Entonces,
Igual lo elegimos con las cajas de TerraMesh. Elegimos el fabricante, Linear Composites, que es el caso de este tipo, ¿no? La pared y la resistencia que tenemos, entonces con 200 kilómetros por metro. Perdón, acá abajo ponemos el largo de refuerzo, como tienes que poner, como has ponido el largo del bloque, pero tienes que poner el largo de refuerzo para que él sepa que todo el bloque está reforzado, ¿no? El espaciamiento también, como tenemos medio metro entre las cajas, pero puedes como poner el refuerzo de geomalla de un metro o hasta un poco más, pero hasta un poco más es un poco complicado por la deformación, pero también se puede hacer. Entonces, cuando finalizamos, ahí lo tenemos, el bloque finalizado. Les dije que el primer bloque es un poco más complicado porque el primero va a tener que hacer todo esto que hicimos, como elegir el material de llenado, el material de la fundación, como y fabricante de todo. Pero el siguiente y los siguientes son un poco más fáciles porque puedes poner, ahí está, sobre el bloque TM1, TerraMesh 1, y las informaciones son todas copiadas. Vas a cambiar una cosita a otra, pero de manera general aprovechas mucha cosa. Como les he dicho, ponemos posicionado acerca del sobre el bloque TM1, ¿no? Que es primer, y acá puedes poner un desplazamiento como que vas para atrás, ¿no? Y acá si es más largo o más estrecho, si es más alto, lo puedes cambiar para acá también, ¿no? Un detalle solamente, cuando cambiamos como de las cajas de medio metro para un metro, tiene que hacer atención en cambiar este también. O si cambias el refuerzo, en la pantalla de los refuerzos secundarios vas a cambiar la geomalla por allá, entonces si sea otra geomalla. Entonces ahí tenemos todos los bloques ingresados, ¿no? En modelo. Ahora vamos a poner una carga de utilización, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos clic en carga, ponemos como un nombre, ahí está como SC de sobrecarga. La intensidad de 80 kPa, kilopascal. Y acá, ¿dónde está ubicada la carga? Entonces, de la bisis del X5 hasta el 40. Por eso les digo que es importante que sepamos como la coordenada número fácil, para que deje este proceso más fácil, más ágil. Entonces, hace que el muro está en 0, la carga está de 5 hasta 40. No tengo que ir a tocar como un número muy quebrado, ¿no? Bueno, una vez que están aplicadas la carga, hemos finalizado la modelación. Ahora vamos a hacer los análisis, ¿ok? Bueno, en ese software, cada ventana es responsable por un análisis. Logras como configurar un análisis por ventana. Entonces, abrimos tantas ventanas nuevas como análisis queremos realizar. Entonces, ahí podemos crear X ventanas. Vamos allá en información del proyecto, demos un nombre a la ventana para que lo organicemos mejor. Y bueno, acá venimos en el menú análisis, ¿ok? Y elegimos cuál análisis vamos a hacer. Entonces, primero podemos empezar con la global, ¿no? Hacemos clic en global. Acá elegimos la circular, el método de Bishop, ¿no? Que es un poco más crítico, todo eso. Ok, entonces, acá ponemos la primera bisisa del inicio del muro, que vamos a empezar, entonces vamos del inicio del material, más o menos, hasta el pie del muro, y el segundo intervalo de punto de la terminación de las superficies va de un poquito después del fin del muro, hasta el fin del terreno que tenemos. Entonces, de menos 35 hasta 0, de 5 hasta 50. Los segmentos podemos ponerlo como de medio metro, de un metro, y número de superficies podemos como trabajar con esto, 1000, ¿no? Un poco más de eso. Bueno, hacemos clic acá arriba del menú de herramientas en calcular. Entonces, ahí tenemos la ejecución de los cálculos.
acá el límite que les comenté, entonces vamos a buscar el inicio de los puntos desde el menos 35 hasta el 0, y el siguiente límite desde 5, más o menos por acá, ¿no? No inicia la carga, hasta el 50, ¿no? Que estamos por acá. Entonces, el software buscó varias superficies y la más crítica la puso en blanco. Entonces, la podemos ver destacada acá en blanco. ¿Ok? Después se quiere cómo sacar esto. Vas a clicar en esa parte de este azulito que tiene dos puntos azulitos, dos barras azules horizontales. Y después puedes sacar esos blancos, esos negros, deja solamente el blanco como en destaque. Bueno, en otra ventana hacemos el mismo proceso. Vamos en análisis, visibilidad, reinforced soil structures, verificación como muro. Hacemos clic. Elegimos el primer bloque que tenemos, el TM1. Chequeamos como sliding, overturning, deslizamiento, vuelco y fundación, método de Meyerhoff, y hacemos los análisis. Acá de pronto tenemos los tres factores de seguridad ya dispuestos acá arriba. Ah, perdóname, así como la global también, tenemos el factor de seguridad de la cuña crítica, no la blanca, dispuesto acá por arriba. Bueno, los análisis internos demandan un poco más de ventanas por el tema de que hacemos varios bloques. Entonces, creamos una ventana para cada análisis interna, importante para la organización que esté como todas nomeadas, ¿no? Para que sepamos cuál estamos trabajando. Entonces, elegimos como una superficie circular, también de Bishop, ¿no? Pero ahora solo hay un punto de terminación de las superficies, ya que el inicio es en el punto del bloque. Entonces, de manera igual, ponemos como un poquito después del fin del bloque, ¿no? Hasta el final del material que tienes o hasta una distancia considerable. Acá elegimos el bloque que vamos a trabajar, Tramesh 1, ¿no? Y igual. Y acá está el análisis, muy parecido con la global que tenemos, ¿no? Las varias cuñas de rotura en negro y la crítica acá en blanco, ¿no? Y acá el factor de seguridad de la cuña crítica está demostrado. Ok, bueno, entonces podemos avanzar en esto y hacerlo para cada bloque que tenemos, entonces para el TerraMesh 2, para el TerraMesh 3, así lo hacemos, ¿no? Ya hacemos los bloques pensando adelante en los análisis internos que vamos a hacer, ¿ok? Acá el TerraMesh 3. Y acá podemos hacer un análisis de deslizamiento del bloque, entonces para chequear el pullout del bloque. Bueno, si quieres como hacer algún cambio en el modelo para como optimizar alguna cosa o aumentar un refuerzo que no esté tan bueno, primero tienes que borrar los resultados, va a borrar todo. Y pones como, por ejemplo, en Perú van a añadir una nación sísmica, creo que ustedes de México también lo tienen, ¿no? Acá en Brasil tenemos mucha suerte porque acá no hay más sismo. Entonces podemos poner la aceleración horizontal y la vertical, caso la va a considerar. Acá ponemos como guardar el proyecto, ¿no? Acá podemos como visualizar también las ventanas una lado de la otra. Ahora con el sismo está como un poco más bajo, ¿no? Como se esperaría, pero todavía satisfactorio, ¿no? Bueno, entonces, hechos los cálculos, podemos hacer clic acá en este botón que está como algunas líneas rojas para generar el informe. Entonces, el informe es generado en Word, en Microsoft Word. Entonces puede como cambiar alguna cosa, poner una información del proyecto que se olvidaste, un nuevo tipo de empresa que esté, etc.
tiene esta practicidad. Y del informe nos sale todo, como las ventanas que hicimos, los análisis que hicimos, ¿no? Los resultados parciales de los análisis, todo un informe, como 14 páginas, este informe que tiene. Acá es un Google Mesh como he hecho. Y bueno, en varios tipos de estructuras que se pueden analizarse con MaxTars, ¿no? Entonces tenemos los muros con altas sobrecargas, como por ejemplo esta carretera que es en Arequipa, sur de Perú, cerca de una minería. Entonces se hizo el análisis de la sobrecarga de la carretera, un muro bajo con un talud un poquito alto más arriba, ¿no? También se puede analizar muros back to back, como en carreteras, no sé si no va a condicionar la carretera. Combinación de dos o más sistemas como gambiones, como Terra Mesh verde, Terra Mesh más Terra Mesh verde, se también puede analizar en MaxTars, si logra hacerlo. Y también un muro complejo con serigrafía compleja con más cargas, entonces con más capa de suelo, con dos tipos de cargas, se puede también ser considerado en MaxTars. También como sistemas de grandes alturas, más sobrecargas, con Terra Mesh verde, Terra Mesh también se puede ser. Como hasta unas barreras para caída de rocas también se puede analizar. Y bueno, si no me equivoco, les hemos enviado MaxTars, ¿no? Hoy por la tarde, si no me equivoco. Pero también es como conseguirlo en el software de McAfee. Puedes hacer como mcafee.com/br/ es para estar en español. O puedes sencillamente cambiarle el idioma. Tienen que hacer el registro en el site, en el website. Puedes abrir en aplicaciones, obras de contención. Y acá tenemos el software disponible para instalación. Entonces tiene MaxTars, que es más volvido para lo que hablamos hoy, con los suelos reforzados, ¿no? Tiene el GAVAC, que es para los muros de gravedad en aviones, que es una herramienta más sencilla, pero que también trabaja muy bien. Manuales, etcétera. Ok. Bueno, hasta entonces, muchas gracias por su atención. Vamos a elegir algunas preguntas para que las podamos contestar en la presentación y además las contestamos después del chat. Por el correo, perdón. Ay, no hay preguntas, como veis, Mara. Bueno, no hay preguntas. Me gustaría más una vez agradecer la colaboración de la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Civil por la parcería con nosotros. Es un placer como hacer este tipo de presentación para ustedes, ¿no? Siempre nos pueden contar con nosotros. Y bueno, cualquier información, que pregunta que surja, me pueden escribir en este correo, pueden escribir como al contacto que tienen en México también, no sé. Pero dejo acá el correo de Brasil, pero yo también tengo acceso a ese correo. Y también tenemos el web channel, ¿no? Que podemos como hacer una inscripción en el web channel, en McAfee. Y ese pueden accesar todos los webinars que hemos hecho, ¿no? Si no me equivoco, incluso este va a estar disponible en web channel, ¿no? No tengo certeza, pero seguro que va. Y bueno, muchas gracias a todos que participaron con nosotros y nos vemos en el próximo webinar que hagamos, ¿no?